Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 15 del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Y ciertamente el evangelio de hoy es completamente representativo de Lucas, porque tiene uno de esos temas favoritos de este evangelista, un tema tan necesario en nuestro propio tiempo. Me refiero a la misericordia. El texto fundamental que tenemos hoy está en el capítulo 10 de Lucas y corresponde a la parábola del buen samaritano. Dispongamos nuestro corazón para acercarnos a este texto. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, que ese Espíritu que plasmó su obra en las palabras haga su obra en nuestros corazones. Oramos pidiendo el auxilio de ese Espíritu con las mismas palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a nuestro texto. Como de costumbre, lo leeremos primero en español. Capítulo 10 de San Lucas, versículos del 25 al 37. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. El mensaje general de este texto creo que nos queda bastante claro. Pero con la ayuda del Señor, al acercarnos a la palabra, seguramente vamos a encontrar nuevos tesoros. Porque esta palabra está llena de riqueza, que es nuestro propósito precisamente encontrar a través de la exégesis simple. Como hemos comentado en otras oportunidades, la llamamos simple porque lo que hacemos es extraer un poco de la riqueza del vocabulario. Empieza pues el texto griego, kaidu
Nomi costis aneste, ec peiratson auton legon. Nomikos. Nomos en griego significa ley. Por ejemplo, autonomos es el que se vuelve ley para sí mismo. Esa es la, eso es lo propio de la autonomía. La heteronomía es ser regido por la ley de otra persona. Algo anómalo es algo que se sale de la ley. Entonces, nomikos es el legista, es el estudioso de la ley. Nomikostis, es decir, algún legista. Aneste, del verbo anistemi. Anistemi, pues significa levantarse. Observemos que este es el verbo que está detrás de la expresión griega para la resurrección. Literalmente lo que dice el mensaje de la resurrección es que él se levantó, que no quedó derribado. Christos anesti, Cristo se levantó. Es el mensaje de la Pascua en griego. Entonces anistemi se levantó, este legisla, ek peiratson auton legon, tentándole, poniéndole a prueba, dijo, ¿por qué el legista quiere ponerlo a prueba? Porque el mensaje de Cristo no encaja dentro de las interpretaciones típicas de los escribas. No encaja. Cristo no encaja, no cabe ahí. Y es en ese sentido muy importante este texto, porque Cristo va a llevar a este escriba, a este estudioso de la ley, lo va a llevar a que descubra que el mensaje más importante de la ley es precisamente lo que está predicando Cristo. Si bien exteriormente, superficialmente, hay una oposición entre lo que enseñaban los legistas y lo que enseña Cristo, pues aquí Cristo, con el ejemplo de la misma ley y luego con la parábola, le va a mostrar a este maestro de la ley que lo más profundo de la ley es exactamente lo que está enseñando Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el maestro de la ley, el legista? Didáscale. Didáscalos es maestro. Didáscale es el vocativo, es decir, la manera de dirigirse al didáscalos. Didáscalos está emparentado con la enseñanza. Por eso tenemos la palabra didáctica, el arte de enseñar. Y tenemos también una obra clásica de San Juan Damasceno, que es la didascalía. Es como la enseñanza, la bella enseñanza. Didáscale, tipo y esas, del verbo poyó, poyó es hacer. ¿Qué haré? Zoen aionion, sabemos que es lo que se traduce por vida eterna, zoe aionion. Y en otras oportunidades hemos comentado lo difícil que es traducir aionion, porque aionion es lo que dura por un eón, y un eón es toda una época. Parece que la idea básica que tenemos en Zoe, Aionion, parece que la idea fundamental es que es una vida que supera los límites de esta vida. Una vida plena, una vida desbordante, una vida completa. Una vida que no acaba, y en ese sentido, pues tiene mucho sentido, tiene mucha lógica traducirlo por vida eterna. ¿Qué hago o qué haré para tener vida eterna? Traducen aquí. Pero no se utiliza el verbo tener, que es el verbo ejo, sino se utiliza este verbo cleronomeo. Cleronomeo.
Literalmente, cleronomeo lo que quiere decir es tener en herencia, la vida eterna. Eso es lo que está indicando esto. ¿O qué haré para heredar vida eterna? Y seguramente nos llama la atención esa expresión. ¿Por qué habla de heredar vida eterna? Porque en la ley de Moisés, lo que una persona tenía como más propio era precisamente su herencia. La herencia es lo más tuyo, lo que tú tienes por herencia es lo que, según ley, nadie te puede quitar, nadie. Y de hecho, si una persona tiene que comprometer el patrimonio de la familia, pues existía en el libro levítico la ley del jubileo, que obligaba a que cada 50 años las tierras tenían que volver a las familias originales. O sea, nadie les puede quitar eso. ¿Y por qué nadie les puede quitar eso? Porque según muestra el libro de Josué, esa tierra fue la tierra que Dios entregó en herencia a su pueblo. Es decir, la herencia está soportada por la palabra divina, por el querer de Dios. Y si está soportada por el querer de Dios, pues quiere decir que es algo permanente, quiere decir que nadie lo puede quitar. Dicho de otro modo, este verbo, el verbo cleronomeo, está refiriéndose a lo que tú posees de modo absoluto, lo que tú posees y nadie te podrá quitar. Ese es el sentido. Es decir, lo que es más tuyo. ¿Qué puedo hacer o qué haré para heredar, para tener realmente, para poseer completamente una vida plena? Según vemos en otros lugares de los evangelios e incluso de la tradición cristiana posterior, esta pregunta es como la pregunta fundamental del ser humano frente al evangelio. Por ejemplo, en textos como las vidas de los padres de la iglesia, se hace referencia a esa pregunta. Es una pregunta a la que se hace referencia. Es decir, ¿cómo puedo poseer realmente vida plena? Es la pregunta que muchos jóvenes hacen cuando se acercan a los antiguos maestros espirituales. ¿Cómo puedo poseer vida eterna? Y fíjate que entonces esa pregunta es como el puente que lleva de ser no cristiano a ser cristiano. De estar en el exterior observando la vida de fe a llegar a ser un creyente. El camino que lleva hacia la fe es el camino marcado por esta pregunta. Es una pregunta entonces fundamental. ¿Qué? Literalmente la traducción sería, porque poiesis es un participio, ¿qué haciendo? ¿Qué? Pues sí, muy literalmente sería, ¿qué haciendo heredaré vida eterna, vida plena? Aquí traducen, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Como es una pregunta tan importante, la pregunta de este escriba, en cierto sentido, es defínete. Es decirle a Cristo, defínete. Repito, esa pregunta es como el portal que conduce hacia la fe. Es el portal que conduce hacia la fe, que conduce hacia el pueblo de Dios. Es decir, que lo que diga un didáscalos, lo que diga un maestro, como respuesta a esta pregunta, define qué tipo de maestro es. A ver,
¿Cuál es en el fondo tu enseñanza? Como este es un estudioso de la ley, al hacerle esta pregunta a Cristo, en el fondo lo que le está diciendo es, de fondo, ¿qué es lo que tú enseñas? ¿Cuál es en el fondo tu enseñanza? Eso es lo que le está diciendo. Y por eso la respuesta de Cristo, pues es de importancia central. Ho de eipen prosauton. Ho, el artículo que aquí tiene función de pronombre, él le dijo al escriba, al legista, entonomo, fíjate que lo devuelve hacia la ley, entonomo tique agraptai, ¿qué está escrito en la ley? Pos anaginoskeis. Literalmente es cómo lees. Anaginoskeis viene, por supuesto, el verbo ginosco, que significa conocer. Y es interesante ese modismo que tiene el griego antiguo para referirse a leer, anaginosco. Es como un conocer de nuevo. Leer es siempre un conocer de nuevo. Pero se puede traducir, por supuesto, por leer. Entonomo tige agraptai, ¿qué está escrito en la ley? Pos anaginoskeis, ¿cómo lees? Un poco más cercano a nuestro lenguaje sería, ¿qué lees? Pos significa cómo. Jode apocriceis eipen. Él respondió, respondiendo, dijo, y cita la ley. Agapeseis curion ton theonsu. Exholes cardias su. Caien jole te psychesu. Caien jole te ishuisu. Caien jole, fíjate cuántas veces se repite ese jole. Caien jole te dianoiasu. Cai ton plesion su. Jose auton. Efectivamente, ese es el resumen de lo que la ley dice. Agapeseis curion ton theon su. Amarás al Señor, el Dios tuyo. Amarás al Señor, tu Dios. Exholes tescardias su. Me llama la atención porque en español se suele traducir con la preposición con este con. Con todo tu corazón. Pero resulta que en griego aparece ex. Y ese ex es el que indica una procedencia fundamentalmente. Pues en su origen, ex indica una procedencia. Exógeno, por ejemplo, es lo que viene de fuera. Es la misma palabra, la misma raíz que está en palabras como externo, extranjero. Entonces, ex alude a una procedencia. Y dice aquí, exholes tescardiasu. Literalmente es desde todo tu corazón, porque holos, indica todo. Exholos, bueno, exhole, claro. Exholes tescardiasu. De todo tu corazón, desde todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Agapeseis curion ton theonsu. Exholes tescardiasu. Amarás al Señor tu Dios desde todo tu corazón, desde todo tu corazón. Caienjole te psichesu. Y en toda tu alma. Psiche es el alma. Caienjole te ishui su. Y en toda tu fuerza. Caienjole te dianoia su. Y en toda tu mente. Literalmente, pues, aparecen esas dos preposiciones. Ex. Y luego aquí en.
¿Cómo traduce el latín? Dice: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo. Ex toto corde tuo, de todo tu corazón. Eso se pierde en el español cuando decimos con todo tu corazón. Me parece que la procedencia es interesante, porque el amor es algo que brota, ¿no? Entonces, que de todo tu corazón brote amor hacia Dios. El latín, sin embargo, no hace diferencia entre el ex y el en. Porque nos damos cuenta que en griego dice en hole te psichesu, que literalmente sería en toda tu alma. Y luego en hole te ishuisu. Ishuisu. Cuesta trabajo pronunciarlo. En hole te ishuisu. Kai en hole te dianoyasu. Amarás al Señor tu Dios de esa manera. Y luego dice, Kaiton plesion su, se entiende agapesis, es decir, amarás. Y amarás ton plesion su, José Autón. Y amarás a tu prójimo, plesion. Plesion es el prójimo. Pero volviendo a lo anterior, fíjate que en griego aparece la diferencia entre ex holes y en hole. En latín no aparece esa diferencia. En latín dice, diliges, amarás, dominum deum tuum, al Señor tu Dios, ex toto cor de tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus vidibus tuis. ¿Sí ves? Et ex omni mente tua, todo lo traduce por ex. Pues literalmente no es ex, es en. Es en. La diferencia no es abismal, por supuesto, pero es una diferencia interesante. Y es una diferencia interesante porque el amor es el que brota. Y ese amor brotando del corazón tiene que llenar toda tu alma, tiene que llenar todas tus fuerzas. Y tiene que llenar toda tu mente. O sea, la fuente del amor es uno solo, el corazón. Es uno solo. Entonces, en ese sentido tiene una razón de ser cuando se habla de ex holes tes cardiasu y luego en hole te psichesu, en toda tu alma. Aquí traduce una traducción que tengo del inglés, del griego al inglés, traduce ese en, lo traduce con with all the soul, con toda tu alma. Pues la verdad es que no se comete ofensa si se interpreta como en. Sí, yo sé que la preposición en del griego se puede traducir a veces como con. Pero ¿qué pasa si nosotros traducimos directamente por en? Amarás al Señor tu Dios desde todo tu corazón y en toda tu alma. Mire que tiene sentido. Brotando del corazón, amarás al Señor tu Dios desde todo tu corazón y en toda tu alma y en todas tus fuerzas y en toda tu mente. Es un amor que brota del corazón y que va llenando todo. Pues no quiero hacer controversia, pero creo que tiene sentido, que es una traducción que es válida y que nos enriquece un poco. Bueno, esa es la respuesta que da el escriba. Y Cristo corta la conversación ahí, ahí pendeautó, orthos apecrites, rectamente respondiste, o respondes, tuto, poiei, caetzeso, haz eso y vivirás, eso dedícate a amar. Fíjate que al llevar al escriba a este extremo de simplicidad,
porque le hizo resumir toda la ley en un solo versículo. Esa es una victoria de Cristo, por ponerlo de algún modo. Es una victoria de Cristo. Y tal vez es interesante verlo como una victoria de Cristo, porque esto muestra que esto muestra por qué el escriba sigue preguntando. Jode celon, pero él queriendo, el verbo celo, que quiere decir eso, querer, desear. Jode celon, dikaiosa y geautón, él queriendo dikaiosine es la justicia, dikaio es justificarse. Él queriendo justificarse a sí mismo, eipen pros ton Jesún, dijo Jesús, caitis estin mu plesion, y quién es mi prójimo. Como quien dice, mi pregunta sí tenía sentido, porque Cristo le respondió, mire, usted tiene la ley, y si usted tiene la ley, pues ahí tiene donde averiguar, y usted mismo ya sabe la respuesta. Entonces, como diríamos popularmente en mi país, entonces no canse, ya está su respuesta. El escriba pues no quiere quedar de esa manera, no quiere quedar, digamos, como un tonto que, no, que preguntó algo demasiado obvio. Entonces pregunta, ¿cuál es el prójimo? Y aquí es donde entra la parábola. Hipolabón jo Jesús eipen. Hipolabón viene de hipolambano, que significa asumir. Puede ser asumir un reto, asumir una pregunta. También una cosa puede ser. Hipolabón jo Jesús eipen. Asumiendo, tomando el reto, diríamos así, con una traducción informal. Jesús dijo, Anthropostis katebainen apo Jerusalem eis Jericho. Jericho. Un hombre katebainen bajaba, katabaino bajar, anábasis es el ascenso, la ascensión, katábasis es el descenso, la humillación, katebainen apo Jerusalem eis Jericho, bajaba de Jerusalén a Jericó. Por cierto, ese camino, según entiendo yo, tenía fama de camino peligroso. Esto le da una verosimilitud especial al ejemplo que da Cristo. Cailestais periepesen y salteadores, ladrones, lestais periepesen. Periepesen de peripipto es caer delrededor, caer sobre él. O sea, lo rodearon y cayeron sobre él. Es un verbo muy ilustrativo. Y salteadores lo rodearon, cayeron sobre él. Hoi kai eugdisantes auton, kai plegas epicentes, apelzon afentes gemizani. Este pobre hombre fue rodeado por asaltantes, cayeron sobre él, ecdisantes auton, lo despojaron, los cuales, despojándolo, ecdio quiere decir eso, quiere decir despojar, puede significar también desnudar, en todo caso es arrancarle algo a alguien de sus posesiones, los cuales, ecdisantes auton, caiplegás, epicentes. Plegué es una llaga, eso es una herida que sangra. Caiplegás, epicentes, infligiéndole heridas, epitícemi. Tícemi es poner, epitícemi es como poner encima,
Entonces, y cargándolo de llagas, a Pelzón se fueron, ¿cierto? De Aperjomai, a Fentes Gemizané. A Fiemi es dejar, soltar, dejándolo Gemizané. Esa palabra es muy interesante. ¿Conoces un hemisferio? Hemisferio es media esfera. Hemiciclo, la mitad de algo también circular, ¿no? Hemiplejia es una afección de la mitad del cuerpo. Entonces, aquí es Gemizané. Thanatos es muerte. Gemizané es medio muerto. Lo dejaron medio muerto. No es el tema principal aquí, pero desde una perspectiva alegórica, es interesante ver en ese hombre despojado lo que hace el pecado en nosotros. El pecado cumple con los verbos de los asaltantes. Los lestai, los asaltantes. El pecado nos rodea y cae sobre nosotros. El pecado nos despoja de la gracia, pero nos roba también la salud, la paz. Nos roba la familia, el matrimonio, la vocación. El pecado nos cubre de llagas, volviéndonos débiles, adoloridos y repugnantes. Y el pecado nos deja medio muertos. Otra visión alegórica propia de este texto es ver aquí una imagen de la pasión de Cristo. También él fue rodeado, despojado, herido, con la diferencia de que no quedó medio muerto, sino que realmente le arrancaron hasta la vida. Hay una fecundidad literaria, yo diría, enorme, casi inagotable en este texto. Sigue la historia. Cata suncurian de hiereustis catebainen ente jodo ekeine. Cata suncurian. Literalmente es según coincidencia. Coincidencia. Suncurian. Cata suncurian de hiereustis catebainen ente jodo ekeine. Un sacerdote bajaba, Hiereus es sacerdote, aquí lo tiene, sacerdote. Un sacerdote bajaba en Tejodo Ekeine, en aquel camino, cae idonauton, y viéndolo, antiparelcen. Obsérvese el verbo aquí, viendo, ¿no? Esto es de Jorao, idón. Y viéndolo, antiparelcen. Antiparerjomai. Es un verbo doblemente compuesto. Erjomai es ir. Parerjomai es ir por el lado. Antiparerjomai es ir por el otro lado. Todo eso significa ese verbo. Antiparelcen. Entonces se hizo un lado, pasó por el otro lado. Suncurían, que es una coincidencia. Estamos en el versículo 31. Accidit autem. Se pierde ahí digamos, el sentido propio de suncurían. Literalmente, catasuncurían significa por coincidencia. Por coincidencia. Es decir, no era algo planeado, por decirlo de algún modo. Obsérvese este verbo, idón, que significa que está viendo, y la reacción,
Antiparelsen. Vio y se fue para otro lado. Ahora viene otro, homoios, de la misma manera, de modo semejante, kai levites genómenos, catatontopon, elzón, kai idón antiparelsen. Del mismo modo, un levita, catatontopon elzón, yendo por ese mismo sitio, lo vio viéndolo antiparelsen. Este es el verbo fastidioso de este evangelio. Porque antiparelsen es tomar distancia, ir por el otro camino para no encontrarme con el necesitado. Entonces observa que el Jereus, el sacerdote, vio Idón y ¿qué hizo? Antiparelsen, se fue para el otro lado. O traduce aquí, dio un rodeo. Catatontopon elzón, ese es el levites. Kai idón antiparelsen, de nuevo, idón antiparelsen. Vio y dio un rodeo. Vio y se fue para el otro lado. Lo evitó. Pero aquí viene alguien que reacciona distinto. Samarites de tis. Un samaritano, un cierto samaritano, jodewon elzen catauton. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Un samaritano, samarites, o samarites, perdón, samarites de tis, jodewon, hacía camino, caminaba, elzen catauton. Llegó hasta él. Esta es la novedad. Llegó hasta él. Los otros toman distancia. Este se acerca. Caidón es planjniste. Es planjniste. Uno de los verbos más difíciles de pronunciar para mí. Splanjnitzomai. Splanjnitzomai significa conmoverse en las entrañas. Se conmovió en las entrañas, verbo deponente, se conmovió, se le movieron las entrañas. Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum se acercó, et videns eum misericordia motus est. Fue conmovido por misericordia, por compasión. Traduce splanchnitzomai, la versión latina. Fue sacudido por la misericordia. Entonces observa, ¿qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos, a ver, ¿dónde estamos? Lo que encontramos es que Idón, o sea, de nuevo vio, pero los otros antiparelsen, y este esplanjnitzne. El otro vio y se apartó. Este ve y se acerca. El otro ve y toma distancia. Este ve y se compadece. Es la reacción la que interesa. Splanchnitzomai. Todavía más. Kai proselzón. Entonces, el prójimo es alguien que llegó a tu vida, pero el prójimo también tienes en cierto sentido que salir a buscarlo tú. Porque si tú te alejas del prójimo, entonces ya no lo vas a tener cerca, ya no va a ser tu prójimo. Y entonces traicionas el querer divino para eso que te plantea, que te presenta el Señor. Que hay proselzón, catedesen tatrauma tautú. Catedesen. Observa que antes habíamos encontrado el verbo ekdeo. ¿Dónde está ekdeo? Está por aquí. Ekdio. Ekdio es despojar. Ekdio es despojar. Lo que hicieron los ladrones aquellos, ekdisantes. Ekdio es despojar. En cambio, ¿qué es lo que hace este hombre? Katadeo. Vendar. Vendar.
proteger. El ladrón quita, el buen samaritano cuida. Catedesen, venda, ta trauma, tautú, las heridas de él. Epigeon, elaion, kai oinon. Epigeon, esto es derramar. Epigeon. Elaion, eso es aceite. Kai oinon, ese es el vino. Aceite y vino. Epivivasas, de autón, epito idion, netos, ctenos. Epivivatso significa, pues, montar. Epivivasas de autón, epito idion, tenos. Sobre la propia cabalgadura, ctenos. Ctenos propiamente es una bestia, es un animal, pero no un animal feroz, sino más bien un animal de carga. Y Dios quiere decir lo propio, lo propio. Todos estos verbos nos están indicando proximidad. El prójimo, el próximo, la proximidad. Se acerca, toca, venda, cuida, monta sobre la propia cabalgadura. Es el eliminar la distancia, es el vencer la distancia. El egoísmo crea distancia. Antiparelcen, apartándose. El mandato del amor acorta la distancia, elimina la distancia. Egagen auton eis pandoheion. Lo llevó eis pandoheion a la posada. Kai epimelece autun. Epimeleomai significa cuidar, cuidar. Epimelece autun. Autú, y cuidó de él. Un verbo bellísimo en todas las lenguas. Epimeleomai. Epimeleomai es cuidar. Esas son las acciones, esos son los verbos propios del prójimo. Vendar. Alligavit voler a ellos. Infundens oleum et vinum, et imponens illum in jumentum sum, duxit in stabulum et curavit ei, et curam eius egit. Ahora bien, es bonito en el latín ese curam egit, porque es algo así como hizo cura. La palabra cura, que se utiliza para referirse a veces a los sacerdotes, tiene su origen en esta cura de que habla el latín. La cura de almas, el procurador, la cura de almas, ¿qué es? La cura de almas es el tener cuidado, es el cuidar, básicamente es el cuidar. El cura literalmente es el cuidandero de almas, el que las cuida. Así como el médico tiene que cuidar la salud de los cuerpos, el psicólogo tiene que cuidar la salud de las mentes, el sacerdote es el cura, es el que cura, es el que cuida. Lo que estoy destacando es que curar no solamente indica el acto, por ejemplo, de limpiar una herida o de desinfectarla, diríamos nosotros. No es solamente eso, sino que el curar está indicando también todos los cuidados que hay que tener. Por ejemplo, para que no duela. Por ejemplo, para que se fortalezca. Epimeleomai es el verbo en griego. Kai epiten aurion. Y al día siguiente, ¿qué pasó el día siguiente? Nos cuenta aquí.
Ekbalón edoken, sacando, dio edoken, dio denaria. El denario era un denario era el salario típico para un obrero durante un día. Entonces, al dejar dos denarios, estaba de alguna manera dejando cubiertos los gastos para unos dos días más, un par de días. Lo cual trae, pues, un paralelo, un cierto paralelo, con la pasión de Cristo, que según su expresión resucita al tercer día. Dio dos denarios, to pan dohei, kayeipen, al hospedero, y dijo, epimeletheti autu. De nuevo el verbo epimeleomai. Fíjate cómo lo que hizo el samaritano, el buen samaritano, es lo que le pide al hospedero que haga. Y ahí hay otra comparación que es muy bonita. Si el buen samaritano representa a Cristo, porque Cristo está representado tanto por el samaritano como por el enfermo, o sea, el que fue asaltado. Si Cristo está representado tanto por el samaritano como por el que fue asaltado, pues hay algo que tenemos que decir. Y es que esa posada que recibe al hombre malherido es como la iglesia. Y el posadero es cada uno de nosotros en la iglesia, pero muy especialmente los pastores, que tenemos el encargo de cuidar, a las personas, de cuidar sus almas, de cuidar la obra de la gracia en ellas. Es decir, la iglesia prolonga el mismo epimeleomai de Cristo. La iglesia prolonga el cuidado de Cristo. Y si vamos a seguir en esta línea alegórica, el vino representa su sangre y el aceite representa la unción del Espíritu. Es la redención y la santificación. Epimeletheti autu, cuídalo. Kaihoti an prosdapaneses. Y si gastas más, prosdapanao es gastar de más, excederse en los gastos. Hoti an, ese an que es un condicional, ¿no? Hoti an prosdapaneses. Ego ento epanergestai, apodosom soy. Y si gastas de más, yo en el regresar, epanergestai, en el regresar, te lo daré, te lo pagaré. Lo cual tiene mucho sentido en la comparación alegórica que llevamos. La iglesia cuida, y a veces, cuando nos ocupamos de nuestro prójimo y cuando servimos al prójimo, a veces sentimos que está muy pesado esto, que es muy duro, que es muy difícil. Si sientes que estás gastando de más, acuérdate que Cristo, en su retorno, te lo va a pagar, el buen samaritano. Y pregunta a Cristo, ¿tis tu ton trión, plesión do que soy, gegonemai, tu empezonto seis tus lestas? ¿Cuál de estos tres, plesión do que soy, te parece a ti que fue prójimo? El verbo clave aquí es ginomai, que aparece gegonenai. Gegonenai. Ginomai se utiliza muchas veces como auxiliar del verbo emi. Y puede traducirse entonces, ¿quién te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Pero es que ginomai significa en primer lugar volverse.
llegar a ser. Entonces, una traducción que no es abusiva es, ¿quién de estos tres o cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo? Que se hizo prójimo. O sea, que el prójimo me lo presenta a Dios, pero yo tengo que hacerme prójimo del prójimo. Ese es el mensaje de fondo. ¿Quién se hizo prójimo de su prójimo? Esa es la pregunta de Cristo. Empezontos eistus lestas. Del que cayó en los salteadores. Jodeipen, jopoyesas toeleos. El que practicó la misericordia metautú con él. Eipen de autojo Jesús. Le dice Jesús. Oreuo, caisí poyei, como Dios. Ve, el verbo poreuo mai, ve y haz tú lo mismo. Y por supuesto, ese es el mensaje que Cristo tiene también para nosotros hoy. Vete y haz tú lo mismo. Es decir, hazte prójimo de tu prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.